Saludos amigos, muy buenos días amigos, muy buenos días. Miren, esto es, ustedes saben lo que es esto, ¿verdad que sí? Vamos a ver si puedan, claro, sí. Esto es un pedazo de tocino. Hay que lavarlo bien. Vamos a ver, ya no se ve mucho la gente bregando con el tocino, ¿verdad? El tocino, por más que tú lo laves, siempre te va a quedar salado, pero si no lo lavas te queda peor, ¿verdad que sí? Si no lo lavas te queda peor. Ok. ¿Qué vamos a hacer con el tocino? Ah, no, espérate. No puedo hacer las lineecitas así porque me puedo... Vamos primero a hacerle todos los picaditos que queremos hacerle y después lo partimos porque si no es... Miren, para arriba y después para abajo, miren. Es que quede así. ¿Eh? Después tú lo partes en los pedacitos que quieras. Mira, yo lo voy a partir bien chiquito. Voy a poner a calentar el sartén. Porque se va sin nada en el sartén. Se va sin nada. Un sartén allá arriba que lo tengo que bajar, que es mejor que eso. Ok, en pedazos pequeñitos, ¿ves? Vamos a ver qué se va a inventar Viña Hernández con el tocino, ¿verdad? Vamos a ver, continuamos ya mismo. Bueno, seguimos. Miren lo que voy a usar ahora. Miren lo que voy a usar ahora. Vamos a ver qué viña va a hacer con esto, ¿verdad? Continuamos. Vamos a ver que yo me voy a inventar con estos guineitos. La gente dice que se manchan las manos. Aquí cualquiera que monta guineos, hasta mi hija, los montó con la pluma abierta y me dijo, mami, no. No sé si es que mis manos están curadas, pero ella hizo exactamente lo mismo que yo y se le mancharon por montones. Y gracias por los tips que me dan para quitarle la cáscara a los guineos, pero a mí me gusta montarlos. No hay mejor sabor que mondarlos. Todo le cambia el sabor a los guineos. Todo. Vean lo que yo voy a hacer junto con el plátano. Miran, ya está hirviendo, cocinándose. Vamos a enseñárselo. Ahí está el tocinito, ven. El tocinito. Lo mismo. Lo mismo, amigo. Miren qué interesante, el mapén en pedazos pequeñitos. Pequeñitos, el mapén, pequeñitos. Con guineo, más o menos la misma cantidad de guineo. Que de mofongo. Eso es bien importante, la misma cantidad, más o menos, ¿verdad? ¿Qué fue, mami? ¿Qué de mesa? Voy ahora, mami. Voy ahora. Ok. Aquí está el lodo. Aquí está haciéndose el tocino. Tocinito. Crujiente. Y aquí hay mapén y guineo. Y lo vamos a sofreír como si fuera para tostones juntos. Aquí está el mapén y los guineos. Vamos a esperar que se sofrían allí. Y vamos a hacer el mofongo mix. Mofongo mix. Juanita, vas a echar dos ajos, sazonador y aceite. Aceite de oliva de tu preferencia. Aceite de oliva de tu preferencia para molerlo. Y vamos a echar aceite de oliva, esos dos ajos y sazonador. Se me perdió como siempre. Ah, esto es un caso, yo tengo que buscar algo para moler esto. Y ahí está. No, tengo que buscar algo más fuerte, amigo. Esta no es la maceta, pero esto me lo envió una fans. Voy a meterte ahora, mami. Ahí.
Espérate. Padre María. Bueno, ahorita no tenía, yo ahora me quedé sin maceta, ¿verdad? Veamos, veamos. Vayan viendo, miren el tocino y ahí están los guineos hirviendo ya en aceite para que se ablanden. Miren ese tocinito, qué lindo, ¿verdad que sí? Vamos a ver ya mismo qué pasa. Vamos a hacer el proceso final. Vamos a ver si está grabando. Sí, está grabando. Miren. Aquí hay guineo. Y aquí hay mapén. ¿Eh? Y aquí hay tocino. Las tres cosas, ¿verdad que sí? Vamos a sacar estos acá para hacer otro, porque voy a hacer solamente dos mofongos nada más, ya que lo hice para echarle más, un poquito más. Y ahora sí se supone. ¡Oh, María, qué chévere! Bien chévere. ¡Oh, tremendo, 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 señores y señores! Verán cómo va quedando y cómo queda esto. Y si ustedes lo quieren, acuérdense que el sabor se lo va a dar el sazonador que se le echó. Dime, mi amor. Oh, María, qué chévere. Seguimos moviéndolo bien. Bien molido, wow, wow, wow. Y en vez de salir uno, pueden salir unos cuantos de allí con las manos súper limpias, claro está. ¡Ah! ¡Qué chulería el mofongo mix! Mofongo mix. De mapén y de guineo. Estoy ahogada. Desde la zona montañosa de Yauco.